Un excelente balance consiguieron el Palmira Valle del Cauca los deportistas vallenatos de levantamiento de potencia que participaron este fin de semana en un certamen organizado por la Liga de este deporte en ese departamento. 15 oros y una plata fueron las preseas que se adjudicaron los cesarenses. Decidimos hacer todas las actividades para llegar al nacional, lograr los objetivos que estábamos buscando, que era la clasificación de uno o dos muchachos que llevaban presupuestado para el mundial que va a ser en Estados Unidos, en Killen, en Texas, en el mes de junio. La mañana de este martes, los ganadores estuvieron exhibiendo sus medallas en el Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal, donde ofrecieron una rueda de prensa, entregando sus impresiones de lo que fue la competición. Pues me gané 4 medallas de oro, la primera por categoría, 57 kilogramos. Fui la que mejor levantó, la que levantó mucho peso allá. También gané una medalla de oro, que fue la mejor sentadilla. Quedé primero en la categoría de 83 kilos con un peso corporal de 76 kilogramos, logrando medalla de oro en la modalidad de despegue o peso muerto, oro en press banca y plata en sentadilla. Jesús David Izquierdo, indígena de la etnia Arhuaca, fue el único que se clasificó al mundial de este deporte que se desarrollará en Texas, Estados Unidos, en el mes de junio de este año. Me fue bien esta competencia, no esperaba ser ya clasificado para ir a los Estados Unidos. Fue una competencia difícil, no fue tan fácil para lograr ese mérito. El presidente y entrenador del Club de Potencia de Valledupar, Alberto Díaz, agradeció a Indupal por el apoyo brindado hasta el momento. Y al mismo tiempo pidió que lo sigan respaldando para de este modo poder trasladarse hasta Estados Unidos para afrontar el mundial de esta disciplina.